Muy bien. Bueno, este es un en vivo breve de reflexión, básicamente. Es como la parte 2 del en vivo que hicimos, de la transmisión en vivo que hicimos sobre Pachita y Edgar Cayce. ¿Qué significa esto? Y voy a hacer un poco de memoria recordando casos como el de Pachita, Bárbara Guerrero, que fue estudiada por el doctor Grinberg, esta sanadora, esta chamana urbana, que podía hacer operaciones psíquicas y con un cuchillo de campo, abriendo directamente en la piel, entraba en trance y a través de ella entraba el espíritu que decía ser de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, y entonces entraba en un trance y ella hacía curaciones y operaciones psíquicas impactantes sobre tema, órganos o sobre partes del cerebro, órganos del cuerpo, etcétera. Y el doctor Grinberg documentó esto a través de dos libros, uno que se llamaba Pachita y otro me parece que era Cuauhtémoc, me parece que era la experiencia del ser, algo así. Es difícil conseguir los dos libros y ahora me parece que hay quienes han logrado tener los dos libros en uno solo tomo. Son libros muy pequeñitos, los puedes leer en un par de tardes, son libros de 70 páginas, una cosa así, ¿no? Bueno, el tema es que te puedes quedar con dos lecturas aquí. Una es la de la sanación psíquica, donde ocurre algo impactante, un trasplante de órganos o una sanación impactante de un problema que puede ser una enfermedad como cáncer o un tema con el corazón o con el hígado o incluso con el cerebro, ¿no? El doctor Grinberg narra una niña con una especie de daño cerebral que se va recuperando poco a lo largo de varias sesiones. ¿Y cómo esto? Bueno, pues hay muchos pacientes que van y que son atendidos ahí, ¿no? Entonces, en la sesión anterior hablábamos de casos como el de Pachita, el de Edgar Cayce. Edgar Cayce, que es otro sanador, que medium también entra en trance bajo autohipnosis, y a través de él, él puede diagnosticar, como si fuera un escáner, puede diagnosticar a muchas personas y decir, bueno, de dónde viene, qué enfermedad tiene, de dónde viene y cuál es incluso el tratamiento. Estamos hablando de los años 40, 50 en Estados Unidos, aunque Edgar Cayce nació a finales de 1800. Pues su trabajo se documenta bastante, es un trabajo muy documentado, porque cada vez que él daba consulta, alguien estaba transcribiendo todo lo que él decía y lo que le contestaba el paciente. Entonces, tenemos casos como el de Edgar Cayce, el de Pachita, que también pues estará muy documentado por el caso del doctor Grinberg, y tenemos casos como el de Emilio Laporga, un sanador filipino, que también hacía tratamientos similares a los de Pachita, ¿no? Y abría la piel con sus manos, hacía un movimiento y se abría como si fuera un bisturí y podía hacer movimientos. Y daba cursos además sobre esto. Y sabemos que en México hay muchos sanadores así que están como ocultos en algunos poblados y no son como muy públicos, ¿no? La recomendación es de boca a boca. Pero bueno. El doctor Grinberg escribió al menos 7 libros sobre chamanes, así se llaman los chamanes de México. Es una serie de 7 libros que además documentó pues con las investigaciones patrocinadas del CONACYT en aquella época, en los años 80, ¿no? 90. Entonces, 80, 90. En estos libros él habla de diferentes sanadores y de diferentes chamanes en diferentes zonas de México, que, bueno, pues describe de manera muy detallada cómo ellos hacen o tienen actuaciones espectaculares sobre la forma en que intervienen sobre la materia y sobre la gente. Entonces, hay dos lecturas aquí. Te puedes quedar en la parte externa diciendo, wow, esto es sorprendente, yo quiero que me hagan una o quisiera ser como esa persona. Y la segunda lectura es, ¿qué significa? ¿Qué significa este tipo de curaciones a nivel humano? ¿Qué significan para la raza humana el que alguien pueda hacer
este tipo de intervenciones. Y hoy quisiera hablar un poquito sobre esta segunda lectura. En la primera ocasión, hablamos sobre los criterios de inclusión y exclusión, o sea, hablábamos de que de 10 personas que atendía Pachita, o Edgar Cayce, o Emilio Laporga, también hablamos de, ay, se me acaba de ir el nombre de ella, que es una de mis maestras preferidas, esta africana, bueno, me acuerdo en el camino, es una maestra africana, maestra en ciencias, que trabajó para la NASA. Bueno, ahorita me acuerdo de su nombre. El tema es que muchos de estos sanadores, de 10 personas que atendían, igual que un médico hoy en día, pues las 10 personas no siempre se curaban del todo. ¿Sí? O sea, hay casos donde el nivel de éxito es total y otros donde era pequeño o limitado, ¿no? Entonces, hablamos incluso de los herederos de Pachita, de los nietos de Pachita y de la nieta de Pachita, ¿no? De cómo, de alguna manera, en los libros del doctor Greenberg y las investigaciones del doctor Greenberg, Pachita describe que hay una generación, que esto va a ocurrir en su familia durante 10 generaciones, ahorita de ir por la tercera o la cuarta, y cómo una generación es a través de descendientes hombres y la siguiente es a través de una descendiente mujer. Entonces, pues ahorita ya se volvió un caos porque por lo menos hay dos nietos de Pachita por separado dando curaciones, ¿no? Y se supone que en esta generación le toca a una mujer, entonces la nieta es a la que le correspondería en esta época atender de manera efectiva a los pacientes. Pero resulta que los tres por separado, si no es que hasta cuatro, están dando consulta y con algunos funciona y con otros no funciona, ¿no? Entonces, ¿a qué se deben este tipo de curaciones? Pues mucha gente puede alegar, incluso algunos terapeutas, psiquiatras y científicos pueden alegar que se deben a un efecto placebo o a un efecto de autosugestión, ¿no? Donde la mente hace gran parte de la curación. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando efectivamente uno puede verificar que no tiene que ver con el placebo ni con la autosugestión y que son enfermedades o afecciones donde aunque hubiera placebo y sugestión, no habría un efecto sobre algunas estructuras del cerebro, del cuerpo? ¿Qué pasa cuando no es así? Bueno, lo que esto podría significar, quiero ser muy cauteloso, es que fue la misma pregunta que se hizo el doctor Grimmer. Si una persona, del tipo que sea, es capaz de alterar la materia, llámese a través de una sanación, de una curación, de una cirugía psíquica, e interactuar con la estructura del vacío cuántico y hacer una interacción con esa estructura y desde ahí, desde esa latiz, poder afectar a la materia, significa que hay un intercambio entre este nivel de realidad, llámese materia, algo sólido, y un estado que va más allá de lo líquido, gaseoso. Algo que estaría más allá incluso del plasma, estamos hablando del vacío cuántico. El que una persona pueda hacer esta interacción, este intercambio de información y de energía en esos niveles, significa que muchas más personas lo pueden hacer si aprenden cómo hacerlo. Ojo con esto. El que una persona pueda hacerlo significaría que muchos más pueden hacerlo. Y entonces, lo que esto estaría significando es que la raza humana tiene capacidades para alterar la materia y la realidad más allá de lo que entendemos, que lo único que necesitamos es comprender cómo esta maquinaria, cómo este instrumento, este vehículo, al que llamamos cuerpo físico, cuerpo emocional, mental y energético, cuando se sincronizan, pueden crear milagros o pueden alterar la realidad de una manera más allá de la lógica lineal. Algo que ahora podemos entender desde un ámbito cuántico, no lineal, no local y además con un entrelazamiento muy particular. Esto tiene dos lecturas también, o sea, desde el ángulo espiritual y psíquico, y desde el ángulo científico.
Desde el ángulo científico diría, no, no, bájale, esto está demasiado, esto que estás planteando está demasiado fumado. Y desde el ángulo espiritual y psíquico dirán, no, espérate, bájale, porque lo estás tratando de explicar de una manera demasiado racional. O sea, no quedamos bien ni de un lado ni del otro. Pero lo que estoy tratando de decir es que si volviéramos, si hiciéramos que lo espiritual y lo psíquico se volviera más objetivo, explicable, y de tal manera que cada vez sean más personas las que lo puedan reproducir, y si pudiéramos aprovechar el método científico para poder entender estos fenómenos, podríamos ayudar a la humanidad a dar un salto evolutivo, un salto de comprensión y de manejo de energía y de realidad para solucionar muchos de los problemas que en este momento tenemos a nivel mundial. Por ejemplo, pues el tema de los plásticos, ¿no? El plástico en cualquiera de sus formas son muy prácticos porque nos permiten recoger basura, recoger, aislar, sostener, lo contaminan muchísimo. Imagínate que pudiéramos tener un material así de noble, pero que fuera biodegradable, y fácil y barato. Esto seguramente existe y la inteligencia artificial lo puede hacer, pero ahorita tienes a muchachitos y a muchachitas jóvenes, muy pequeños, de 10, 12, 15 años o menos, que son casi como genios y que pueden encontrar soluciones. Tenemos genios en México y en otros lugares que a los 12 años ya hicieron una carrera, una maestría, hasta un doctorado sobre algunos temas y están encontrando grandes soluciones a problemas de ecología, problemas de salud, problemas de economía, problemas de ciencia, problemas del campo. Pero lo que se necesita ahora es conectar estas soluciones a nivel global. Entonces tenemos muchos niños y niñas genios que en realidad están despertando una gran cantidad de capacidades que podríamos decir que estaban dormidas y que ahí están, que las están despertando. Y así como ellos tenemos a estos sanadores, que si pudiéramos entender cómo funciona su cerebro, su cuerpo, cómo funciona su procesamiento y que esto mismo lo pudieras hacer tú allá donde estás, yo y muchos más, podríamos encontrar grandes soluciones a grandes problemas, inclusive desde un ángulo artístico, científico, económico, desde el ámbito de la alimentación, por ejemplo. Ahora se produce tanta comida en el mundo y tenemos tantos mecanismos para producir comida que no debería de haber problemas de alimentación en el mundo, ni hambre, ni pobreza. ¿Por qué existen? Porque no solamente tenemos capacidades dormidas a nivel psíquico y mental, sino también espiritual y podríamos decir que psicológico, ¿no? Existe algo a lo que llamamos empatía. Existen estructuras en el cerebro conocidas como neuronas espejo que nos permiten sentir lo que está sintiendo otros. Pero también existe el caso de los psicópatas, por ejemplo, que son capaces de matar a sangre fría sin sentir nada, nada, ningún remordimiento y sin sentir dolor por lo que le están causando a otros. Pareciera que esas personas están desconectadas totalmente. Entonces, ¿cómo hacer que estas capacidades tan profundas que tenemos a nivel humano se despierten y nos volvamos a conectar con nosotros mismos y con el otro? De tal manera que podamos darnos cuenta que lo que le pasa a un árbol me afecta a mí, que lo que le pasa a los animales en el mar me afecta a mí, que una ballena o que una tortuga, por ejemplo, una tortuga no alcanza a distinguir una medusa en el mar de una bolsa de plástico y puede ingerir las dos, solo que la medusa le va a hacer bien como parte de su alimentación y una bolsa de plástico puede incluso hasta matar a la tortuga u otros animales. De tal manera que ahora se habla ya de una nueva era geológica, la era del Antropoceno. ¿Qué significa esta era? Pues una era geológica donde tú puedes ver en la Tierra, en algunos lugares, sedimentos donde ya hay
y plásticos, químicos y una gran cantidad de materiales producidos por el hombre metidos ya en la Tierra. Y puedes ver cómo hay un desgaste del planeta, en todo el planeta hay un desgaste, porque estamos tomando muchos recursos, muchísimos recursos, y devolviendo muy poco. Estamos tomando y depredando de una manera brutal. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Imagínate esta zona de Real de 14, que está por allá por San Luis Potosí, en México. Para los que no nos conocen, no conocen México, existe una zona al centro del país llamada San Luis Potosí. Es una zona semidesértica. Y dentro de esa zona hay, en esa misma cercanía, existe un pueblo minero llamado Real de 14. Fue uno de los primeros pueblos mineros donde se empezaron a producir las primeras monedas. Bueno, en Real de 14, aparte de ser un pueblo minero, existe una de las reservas de un pueblo llamado los Wixárikas o los Huicholes. Bueno, ese pueblo que radica sobre todo en la sierra, en esa sierra entre Jalisco y varios estados, Nayarit y otros, ese pueblo Wixárika o Huichol hace peregrinaciones por diferentes lugares para ir a recoger peyote, o jicuri al desierto. Y con ese peyote o ese jicuri entran en estados muy especiales, muy alterados de la conciencia, y a través de esos estados alterados, esa medicina, como ellos le llaman, pueden accesar a niveles de información y de conciencia muy profunda. ¿Ok? Pero ellos hacen este peregrinar en ciertos lugares. Hay una pregunta del público y ahorita la voy a contestar. Bueno, el tema es que uno de esos lugares de peregrinaje está en Real de 14. Justo está el Cerro del Quemado y está toda una zona, es una reserva ecológica. ¿Pero qué crees? Que justamente en esa zona también se han encontrado minerales preciosos, de estos que ahora como el litio y muchos minerales que hoy por hoy son súper valiosos para la industria tecnológica. El asunto es que si tú metes la minería ahí y empiezas a extraer esos minerales, en tan solo en un periodo entre 7 y 14 años, sacarías todos los minerales de esa zona y quedaría completamente destruida. El agua de esa zona quedaría completamente destruida e inservible, porque esa agua de la minería ya no sirve para absolutamente nada, nada. Entonces, y toda esa zona en tan solo 14 años, entre 7 y 14 años, quedaría inservible. Ninguna especie, ningún nada, ningún nadie podría volver a utilizar la riqueza de esa zona, porque ya no habría riqueza. Estaría completamente devastada al aire libre, como ese tipo de minería que literalmente agota en poco tiempo un terreno. Bueno, eso es lo que hemos hecho los humanos en tan solo 200 años. Se dice que la revolución industrial empezó en 1800 y se tiene como referencia a 1820, como un año entre 1820 y 1840, como un año verdaderamente icónico o un momento icónico para la revolución industrial, donde la primera energía y toda la industrialización se hacía en masa con procesos ya industriales, con procesos sistematizados para producir bienes, para explotar la tierra, para crear muchas cosas. Pero junto con ello empezamos a generar una gran cantidad de expulsión de gases, gases como el caso del carbón, el dióxido de carbono, etcétera, y una gran cantidad de procesos que fueron devastando a la Tierra. En tan solo 200 años, entre 1820 y 2020, en tan solo 200 años, hemos logrado llegar a la Luna, hemos logrado hacer viajes espaciales, pero también hemos logrado devastar a la Tierra de una manera como no se había hecho en miles de años en el desarrollo de la humanidad. Por lo menos en los últimos 20.000 años, no nos habíamos devastado a la Tierra como lo hemos hecho ahora. Y resulta que lo peor de todo es que estamos completamente, sumamente desconectados de la Tierra, ya no digas de mi pedacito, de mi ambiente, de lo que pasa aquí, de cómo esto está conectado
con lo que está pasando en el norte, en el sur, en el oriente, en el poniente o en otros continentes. Nuestra tecnología y nuestra ciencia nos dice que sí, que todo está conectado, pero nuestro corazón y nuestra mente están conectados en lo urgente y no estamos desconectados de los demás y de lo importante. Entonces, recuperar estas capacidades expandidas o dormidas, como el caso de Pachita, Edgar Cayce, Emilio Laporga y muchos otros sanadores, muchos otros gente brillante, como el caso de Nikola Tesla y muchos otros, implica hacer este viaje interior y despertar, por un lado, esta capacidad racional del hemisferio izquierdo, esta capacidad de análisis y síntesis, y esta capacidad intuitiva del hemisferio derecho. ¿Qué digo? La gente que sabe de neurociencia sabe que no son los neuronas, no son ni el hemisferio derecho ni el izquierdo. Son un montón de estructuras que están por todos lados y que además tienen que ver con el cuerpo. No todo está en el cerebro. Corremos una grave ilusión si pensamos que todo está en el cerebro y tenemos ahora algo que se llama cerebrocentralización. No, la conciencia no está en el cerebro. Y quien piense eso todavía está en pañales. ¿Por qué? Porque la conciencia está en todo el cuerpo, en cada pedacito, en cada célula. Hoy se habla mucho de la cognición corporal y hay pruebas sobre el tema. Entonces, pensar que una sola especialidad tiene todo el conocimiento humano también es pensar de una manera muy pobre. ¿Sí? Tener este conocimiento de la conciencia implica física cuántica, neurociencias, biología, filosofía, arte, psicología, psiquiatría. Se requieren muchas áreas de conciencia, muchas áreas de conocimiento para poder reconectarnos con este gran potencial humano. ¿Y qué crees? Que los sanadores, los chamanes, los curanderos de gran parte del mundo ya han resuelto parte de este enigma, como ocurrió con Pachita. Entonces, podemos centrarnos en las curaciones espectaculares que hacía o en el proceso de cómo lo hacía y de cómo de alguna manera nosotros podemos retomar parte de algunos de estos secretos, como ocurre con estos sanadores. Ya me acordé de la maestra, se llama Sharon Colder. Sharon Colder es de origen africano, su mamá era la curandera y su papá era el jefe de la tribu, y salió de su tribu de África porque no quería saber nada del tema y se volvió maestra en ciencias y terminó trabajando para la NASA. Solo para descubrir que a nivel cuántico, lo que hacía su papá y su mamá en África, lo que hacía su cultura, tenía una gran cantidad de explicaciones a nivel científico. Bueno, hay una pregunta, voy a retomarla. A ver, dice, Jacobo relata que era la energía del hermano Cuauhtémoc, ¿ok? Sí, quien ocupaba el cuerpo de Pachita para efectuar las sanaciones y que no lo hacía solo, sino con todo un equipo quirúrgico que lo asistía en otro plano. Sin embargo, Jacobo, en algún punto de su estancia, realizaba los cierres de las heridas. Esto indicaría que cualquier ser puede interactuar a niveles altos de sinergia con el campo cuántico. ¿Qué opinas? Bueno, la respuesta es sí. Sí, si logras sincronizar todas las componentes del sistema. Piensa en tu celular, por ejemplo, ¿no? Hasta hace poco tiempo, a los teléfonos celulares se les podía sacar la pila. Ahora ya está integrada y vienen cerrados, ¿no? Completamente. Pero hasta hace poco tiempo tú podías sacar la pila del celular y de repente se te caía y se desarmaba todo el celular. Entonces había que volver a juntarlo, ¿no? Esto hace no mucho tiempo, hace 3, 4, 5 años. Había celulares, buenos celulares, que de repente se te caían y se desarmaban, ¿no? Entonces, pues ya juntabas la pila y volvía a funcionar. Entonces, pasa lo mismo con nosotros. Entonces, ¿por qué? Pues porque sí, efectivamente, esto que hace Pachita o muchos de los sanadores de los que habla Jacobo Grinberg en sus diferentes libros de la serie de los chamanes, no era así de que hay, por ejemplo, acabo de ver un video de alguien que utilizó la fórmula del código de Nikola Tesla 369 para manifestar, ¿no? 369.
Nicolás Tesla, por ejemplo, encontró y describió un tipo de matemáticas basado en estos dígitos, 3, 6, 9. Y a través de estos dígitos, otros se inspiraron en él y crearon tecnologías y matemáticas muy sofisticadas como para llegar a antenas de comunicación, y radares, ¿no? Y crearon algo a lo que le llaman matemática vorticial, que es muy compleja, ¿ok? Entonces, atrás de estos conceptos hay temas que tienen que son sofisticados y muy elaborados, ¿no? Pero acabo de ver un video de alguien que puso cómo manifestar con la fórmula de Nikola Tesla, 369, ¿no? Tres veces identifica lo que quieres. Seis veces imagínalo. Y nueve veces repite que lo quieres, o que lo estás haciendo, o que lo tienes. Bueno, por supuesto que puede funcionar porque estás enfocando tu atención en una dirección y toda tu energía en una dirección. Pero decir que el código de Nikola Tesla 369 y esta matemática vorticial se reduce a eso, a de imagínalo tres veces, repítelo, enfócalo tres veces, imagínalo seis, repítelo nueve, se reduce a eso, es vernos demasiado ingenuos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No podemos caer en esta ingenuidad tan extrema. ¿Por qué? Porque en este momento sí necesitamos volver a aprender a pensar y hacer un esfuerzo por reflexionar qué hay más allá de lo aparente. Si yo me quedo con esta espiritualidad de, a ver, pídele al universo lo que quieras y te lo va a dar, estoy cayendo nuevamente en esta actitud de explotación, de depredador. ¿Por qué? Porque yo quiero que me dé todo lo que yo requiero. Y entonces yo pido, pido, pido y doy poco, poco. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, si yo le mando una señal constantemente, me va a regresar esa señal. Pero no se trata solamente de volvernos depredadores. Si en este momento, en este momento, toda la gente que hay en el mundo quisiera vivir al estilo americano, una casa propia, dos carros y todos los lujos que tiene una casa, como teléfonos celulares, microondas, esto, aquello, lo otro. ¿Qué crees? Que si toda la humanidad tuviera eso, requeriríamos el material de tres planetas y medio, porque no nos alcanza para tener ese estilo de vida para todos. Porque cada vez que tú requieres de alguno de estos instrumentos, o de algún, por ejemplo, atrás de estos instrumentos sofisticados como un celular, hay una gran cantidad de procesos y de minerales que existen solo en ciertas partes del mundo. Entonces, si todos tuviéramos todos estos lujos, entre comillas, y todos tuviéramos uno y todo este estilo de sueño americano para todos, requeriríamos tres planetas y medio o más. Entonces necesitamos entender cómo estamos funcionando y cómo nuestra relación con la Tierra, con las otras especies. Imagínate que hoy todavía hay quienes se van de cacería solo para matar un animal y para tenerlo como trofeo. Cuando antes los indígenas, cada vez que cazaban un animal, aprovechaban cada pedacito de ese animal y le daban las gracias por ser parte de este ciclo de vida, por ser parte y aprovechaban la piel, la grasa, la dentadura, aprovechaban todos los huesos. Hoy hay quienes simplemente toman una partecita y por un colmillo de bambú, por un colmillo de marfil, pueden matar un elefante y dejar todo lo demás, sin importar que atrás de aquello haya todo un proceso. Hay quienes han cortado árboles que tienen cientos, 200, 500, 1000 años, solo como deporte, sin tomar en cuenta todo lo que aquello implica. ¿Por qué? Porque estamos desconectados. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿podemos desarrollar esto como lo haría Pachita? Sí, como otros curanderos, sí. Pero para ello requerimos un proceso. O sea, si me salen con esta barbaridad de que si nada más piénsalo como 3, 6, 9, eso sería como la peor de las barbaridades a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de la tierra y de la espiritualidad y del campo cuántico, pensando que está ahí solamente para satisfacer nuestros deseos, como el genio de la lámpara mágica.
Por supuesto que nos va a ayudar a salir de esta realidad y de estas emergencias, pero es muy importante que conectemos no solamente con el bien personal y con la satisfacción inmediata, que conectemos ahora con lo que requiere el planeta como un ser vivo y con lo que requieren los demás seres vivos como una cadena donde todos estamos entrelazados. Entonces, con esto, sin verme moralista, solamente me quiero ver práctico. Si tú cachas a alguien pensando en la ley de la atracción y todas estas cosas únicamente para el beneficio personal, cuidado, lo que tienes ahí es a un depredador o a una persona con poca conciencia, que lo único que le está importando es su bienestar personal y no el de nadie más. ¿Por qué? Porque si en este momento yo pensara que lo único importante es este nivel de comodidad personal, imagínate que 8 mil millones de personas pensaran lo mismo, y 8 mil millones de personas pidieran lo mismo, y 8 mil millones de personas, bueno, la mitad de los 8 mil, se enfocaran en este nivel de vida. Pues, ¿qué crees? Pues que gran parte del progreso de la humanidad está hecho gracias a la esclavitud. Muchos de estos grandes monumentos que tú puedes ver en Grecia o en México o en Egipto, fueron hechos no por los líderes que los diseñaron, por grandes y grandes y grandes grupos de esclavos que muchas veces fueron sometidos para poder crear esas grandes obras. Entonces, podemos hacer grandes cosas, pero si seguimos en esta mentalidad que hemos alimentado en los últimos 200 años, lo único que vamos a crear es una autodestrucción mucho más rápida y acelerada. Entonces, sí, sí podemos despertar todos esos potenciales como los que tenía Pachita y muchos de estos sanadores y curanderos del mundo, si lo enfocamos en el bien común y en el bien personal. Aún las personas que son malas, 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 tienen una función ecológica. Son muchas veces más coherentes que los buenos, entre comillas. Entonces, si tú observas a alguien, escucha bien lo que te voy a decir porque tiene un doble mensaje. Si tú observas a cualquier persona, científico, político, educador, lo que sea, que te está planteando una diferencia entre los ricos y los pobres, entre los de izquierda a derecha, entre los buenos y los malos, entre estos y aquellos, lo que estás obteniendo ahí es lo que tienes enfrente es a un depredador capaz de usar tus emociones para dividir a una población. Para dividir una población y de esa manera poder controlarlos. Divide y vencerás, decía alguien por ahí. Entonces, ¿cuál es la idea ahorita? Reconectarte contigo y reconectarte con este planeta o con este sistema que va más allá de mi persona. Y esa va a ser la forma más acelerada de despertar muchas de estas facultades. Ahora, hay otras formas de despertarlas. Y muchos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en Shintergy tenemos toda una tecnología basada en ejercicios de diferentes culturas, basada en empoderamientos, basada en este puente entre ciencia y espiritualidad, que ayudan a que esto sea un proceso acelerado, no solamente para elevar tu energía, sino para entender cómo la estás desperdiciando y cómo se está fugando. Y cómo, de alguna manera, estos procesos que ocurrieron con Pachita y con muchos otros, puedes ayudar a que la gente misma los provoque, que no seas tú el salvador de otros, sino que los ayudes a que cada quien se ayude a sí mismo. Perdón si mucho de lo que he dicho hoy suena desafiante o arrogante, pero espero que entiendas que atrás de lo que quiero transmitirte está el bien común, no el bien de uno o de unos cuantos, el bien común. Este es un momento en el que si logramos sembrar este mensaje del bien común, tal vez a uno por acá y otro por allá se les puedan ocurrir ideas que entre todos podamos desarrollar para mejorar mucho de este destino colectivo. Todavía el ser humano está muy por encima de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede recolectar una gran cantidad de datos, pero por lo general no tiene la capacidad aún de hacerse preguntas profundas
y de responderlas. Solo recopila datos y responde y a preguntas muy concretas. Pero el ser humano es capaz de plantearse a sí mismo preguntas más allá de lo visible, más allá de lo ordinario. Bueno, solo para terminar, te voy a contar un cuento de uno de mis maestros, de mi primer maestro, David Parr. Es un cuento que es un cuento tradicional árabe, y él me lo contó con más detalles, pero yo lo voy a sintetizar. Y que seguramente viene descrito en un libro de Anthony de Melo, un hombre, un jesuita hindú, que por plantearse cosas y por desafiar a su sistema de creencias y su sistema dentro de la iglesia, pues se dice que lo envenenaron. Y entonces, pues bueno, el cuento empieza más o menos así. Un hombre sabio y viviendo en una zona cerca del desierto, un hombre sabio, que además era un místico, decide hacer un retiro espiritual en el desierto. Pero en este retiro espiritual pierde la noción del tiempo y se desorienta. Y entonces se excede y empieza a perderse en el desierto más y más y más, más allá de lo que su cuerpo podía soportar. El hecho es que a punto de morir en el desierto, una tribu de nómadas pasa y lo ve tirado en la arena y lo rescata. Le dan de beber, le dan de comer, lo rescata. Y él se siente en deuda con esta tribu. Pero lo único que tiene es conocimiento. Lo único que tiene es una conexión que lo ayuda a conectar a otros. Entonces, decide que quiere darle algún conocimiento a este pueblo que lo ayude en su evolución. Pero se da cuenta que es un pueblo muy curioso, es un pueblo de nómadas con facultades mentales muy limitadas, como si tuviera un retraso mental colectivo. Y entonces dice, bueno, ¿qué les puedo enseñar si todo lo que hago yo es muy complejo y es muy trascendente? ¿Qué les puedo enseñar? ¿Cómo les enseño los ciclos de la vida? ¿Cómo les enseño los ciclos de un año? ¿Qué puedo enseñarles? No sé qué puedo darles, qué conocimiento les puedo dar que les pueda ser de utilidad. Y entonces, pensando en ello, una noche ve la luna, una luna llena, encantadora y bella. Y él empieza a mirar la luna mientras se hace estas preguntas, suspira y de pronto dice, qué bella es la luna. Entonces, alguna de las personas de la tribu que estaba junto a él le pregunta, ¿la luna? ¿Qué es la luna? Y él dice, ah, no identifican muy bien a la luna y señala a la luna, esa es la luna. Y él en su mente dice, bueno, pues les voy a enseñar algunos rituales para conectarse con los ciclos de la luna y a través de los ciclos de la luna conocer más sobre los ciclos de su cuerpo y a través de estos ciclos de su cuerpo elevar su nivel de conciencia y de procesamiento, ¿no? Una cosa así, quizá con otras palabras. Y entonces le dice, esa es la luna. Y entonces esa persona dice, ah, la luna. Y empieza a señalar a la luna y otros más cercanos, ah, la luna. Y todos señalan la luna, ¿no? Y entonces él les enseña algunos métodos les explica sobre los ciclos de la luna llena, la luna menguante. Y les explica sobre los ciclos de la luna y cómo se relacionan con su cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces se siente tranquilo porque dice, ya, mi deuda está pagada. Esto los va a ayudar a que sí o sí, tarde o temprano, ellos puedan dar un salto y puedan mejorar su calidad de vida. A punto de irse de esa tribu, de despedirse de ellos, un día, mediodía, observa que una de las personas que estaba ahí dice, ah, mira la luna. Y él dice, no, hombre, estos están más cañones, están muy evolucionados porque pueden ver la luna en pleno día. Y él les dice, ¿dónde está la luna? Muéstramela. Y empiezan a señalar, allá está la luna, allá. Y él dice, no la veo, ¿dónde está? La persona del pueblo le dice, no, aquí está la luna. Y le enseña la uña. Y él se da cuenta que todo lo que les había tratado de enseñar,
Se confundió, porque las personas confundieron al dedo con la luna, que era lo que señalaba. Entonces, la moraleja es por ahí. No vayas a confundir al dedo con la luna. No vayas a confundir al apuntador con lo verdaderamente valioso. Y en ese sentido, Pachita, los chamanes de los libros del doctor Grinberg, Edgar Cayce, Emilio Laporga, y estos sanadores de diferentes lugares del mundo son el apuntador que te dice que dentro de ti hay una gran cantidad de cualidades que requieren entrenamiento, escúchalo bien, requieren al menos un mínimo entrenamiento para que las despiertes en su máxima expresión. Un entrenamiento que, con gente que ya lo haya realizado, porque si no, lo que puedes tener es, imagínate a un caballo pura sangre, pero en bruto. Si no educas ese caballo pura sangre para correr de la mejor forma, pues simplemente va a correr, 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 correr. Y puede ser que lo haga de una manera donde no pueda aprovechar al máximo su potencial. Entonces, sí es muy importante que estas capacidades que ya tienes puedan ser entrenadas y educadas para que las puedas usar a favor tuyo y a favor de toda la humanidad. Y que no te vayas a quedar con esta fórmula de piensa en ello 3 veces, imagínalo 3 veces y repítelo 9 veces. Porque entonces caerías en el extremo de la ingenuidad, pensando que toda la espiritualidad se reduce a algo tan simple como eso. La verdadera espiritualidad tiene que ver con liberarnos, ayudarnos a liberarnos de nuestros espejismos, ayudarnos a liberarnos de nuestras limitaciones, de nuestras carencias, y entonces ir más allá de lo ordinario para despertar lo extraordinario en nosotros y en otros. Quédate con esto. Respira profundo. Siente tu respiración. Y si deseas más información sobre lo que estamos haciendo en Shirtergy, si deseas más información sobre los entrenamientos que tenemos, como Shirtergy 7, que es ahora los primeros días de agosto, que son ejercicios de poder de diferentes culturas, si deseas más información sobre los sistemas de meditación que dejó el doctor Grinberg y que hemos alimentado en estos 28 años de entrenamiento, de investigación, o si simplemente deseas más información sobre nuestro libro Shintergy, la puerta de atrás, escribe aquí abajo información para que te envíen. Nuestro equipo te manda información. Pero por lo pronto, quédate con esta sensación. Siente tu respiración, pon atención a los puntos de apoyo que sostienen tu cuerpo en este momento. Si estás sentado, ¿hacia dónde está el peso de tu cuerpo? ¿Hacia un lado o hacia el otro? ¿Hacia el frente o hacia atrás? ¿Está equilibrado o hay más peso en un lado que en otro? Eso es poner atención. Escucha, huele y siente tu respiración. Y pregúntate por un momento, ¿quién soy yo? ¿Soy este cuerpo? ¿Soy esta historia? ¿Soy este nombre? ¿Soy este género, hombre o mujer? ¿Soy estos problemas que tengo? ¿O soy estos talentos? ¿Quién soy yo? ¿Realmente quién soy yo? Deja la pregunta ir rondando. Siente tu respiración. Siente tu cuerpo. Y date cuenta que tal vez eres mucho más que lo que has creído hasta hoy. Mucho más que lo que ves, que lo que puedes tocar. Tal vez eres ese potencial que está en medio de todo lo que puedes ver y tocar y que le da vida al universo, hecho de energía pura, y que puede beneficiar a uno o a muchos seres
y que es parte de todo un ciclo de vida. No importa si vienes de Orión o si vienes de, si eres de los Arturianos, no importa si eres de la Confederación Galáctica, si eres de los buenos o los malos. Lo que importa es que ahora te des cuenta que eres mucho más que lo que has creído hasta hoy. Y que tal vez, más allá de toda esta imagen y de toda esta apariencia, eres parte de ese potencial ilimitado, ilimitado, que si logras despertarlo de manera sistematizada, puede beneficiar a todo un proceso, a todo un planeta, a toda una comunidad. Y no solamente aspirar a algo muy pequeñito. Está bien mejorar nuestra calidad de vida. Eso es bueno. Hay que seguirlo pidiendo. Hay que seguirlo enfocando. Y al mismo tiempo, observar un propósito superior para el bien común. José Luis Bueno Shin, desde este espacio de contención. Veámonos pronto. Conecta con tu cuerpo. Y vámonos pronto en alguna de estas meditaciones de Cash, de Mash o de Shin 37. Hasta pronto. Kusun Tuyi Tashisho. Compártenos en los mensajes qué te ha dejado esta sesión. Compártenos en Facebook o en los mensajes con qué te quedas hoy. Hasta pronto.